estamos iniciando una campaña de capacitación con la Dirección de Desarrollo y la Gerencia de Licencias para que las instituciones adheridas a la APF se adecuen a los nuevos tiempos que requieren justamente las licencias que se van a pedir para poder ser habilitadas como parte de la Asociación Paraguaya. Y la Asociación Paraguaya, con la política del presidente Robert Harrison de hacer permanente capacitaciones, en este caso no solamente pretende imponer las reglas, sino también brindar las herramientas para que las instituciones se adecuen a estas reglas. Así que hoy empezamos con esto, espero que les sirva de mucho, agradezco la presencia y nada más, buenos días. Muy buenos días a todos, bienvenidos a este seminario del programa de desarrollo juvenil que pretende instruir a los encargados del programa de desarrollo juvenil de cada uno de los clubes para poder elaborar este proyecto, para cumplir con el requisito principal que tiene el sistema de licencia de clubes en esta su primera etapa, que es justamente sembrar esa semilla de desarrollo en las juveniles. Este es un programa que va a tener un alcance mínimo de 5 años y un máximo de 10 años. Y todos los clubes del sistema competitivo de la Asociación Paraguaya de Fútbol deben cumplir con este requisito para poder obtener la licencia. Es decir, aquel club que no presente este proyecto no va a participar de las competiciones nacionales y tampoco las que están clasificadas a torneos internacionales en el año 2018. Y ahí la importancia, y es por eso que comenzamos el plan de capacitaciones, ya como bien dijo mi compañero Douglas, el plan de capacitaciones de APF para todos los estamentos. Y empezamos por este que consideramos el más importante, el que consideramos que es el futuro del fútbol paraguayo en todas sus disciplinas. Aprovechen, pregunten, opinen. El día de hoy tenemos que salir, digamos, con la idea clara, y esta es una de dos o tres parecidas a estas que vamos a tener para poder afinar el concepto de plan de desarrollo juvenil. Como les dije al principio, este es el requisito más importante del sistema de licencia de clubes en esta primera etapa. Muchas gracias y bienvenidos de vuelta.